¿Qué tal, amigos del Pimato? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el espacio de la entrevista correspondiente a este lunes y nos honra con su presencia el director de verificaciones y clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Roberto Mijangos Lucamendi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos. Muy bien. Pues sí, queríamos platicar contigo respecto de lo que hace esta área del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, porque como platicábamos hace un ratito, muchos nos quedamos con la idea de lo que era verificaciones y clausuras en aquel entonces, hace tiempo, ¿verdad? Y ya después medio nos enteramos de que la Secretaría de Salud tomó algunas atribuciones, ya no las tienen ustedes, pero pues sigue siendo un área muy importante del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Yo quisiera que empezáramos hablando sobre eso, cuáles atribuciones tienen, sobre qué ejes trabajan principalmente, para ya ir luego ir a lo particular. Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, el espacio, a Ultimátum. Un saludo a la ciudadanía, a todos nuestros paisanos tuxtlecos. Y decirles que la Dirección de Verificaciones y Clausuras pertenece a la Secretaría de Salud Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Nosotros firmamos convenio de colaboración con el Instituto de Salud y nos otorgaron para las facultades para poder funcionar y trabajar en la supervisión de los establecimientos, con las facultades de supervisión de horarios y días de funcionamiento. Esto se refiere a que cada licencia de los negocios tienen determinados horarios. Existen licencias de restaurantes que tienen un horario de 12 del día a 12 de la noche. Y hay que ser claro, en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas. Bar diurno, su horario es de 12 del día a 8 de la noche. Un bar nocturno, que su horario es de 8 de la noche a 3 de la mañana a puerta cerrada y una hora más para desalojo hasta las 4. Estos dos últimos, el bar diurno y el bar nocturno, no deben funcionar los domingos, ¿verdad? Son parte de las restricciones que tienen, porque tienen ciertas atribuciones como trabajar muy tarde, ¿no? Hablemos de abarrotes, vinos y licores, tiendas departamentales. Estos establecimientos tienen la autorización de venta de bebidas alcohólicas de 8 de la mañana a 11 de la noche. Hablemos ya de las tiendas de amarillo y rojo, ¿no? Y de todas las demás que hay en la ciudad. Así está la autorización. Y los días específicos, por ejemplo, el restaurante tiene de lunes a domingo, tienen esa posibilidad de funcionar así. Esas son las facultades que nos otorgó al ayuntamiento, el Instituto de Salud, a través de un convenio que se renueva cada 3 años. Nosotros lo firmamos en el mes de octubre, cuando se inició esta administración. Pero dentro de esas actividades que ustedes realizan, decías que hay otras particulares como la destrucción de botellas de licor para que no haya posibilidad de que sean reutilizadas, ¿verdad? Y eso sería como una forma de estar abatiendo pues cualquier intención de adulterar el alcohol. Sí, esto es muy importante. La Dirección de Verificaciones y Clausuras, por instrucciones de nuestro presidente municipal, Liceo Carlos Morales, nos ha instruido que trabajemos en dos ejes. El eje de supervisión, que corresponde a regular, supervisar los negocios, que cumplan con el horario, con los días, que no haya venta de alcohol a menores, que se cuide mucho el orden, porque fue uno de los puntos importantes del inicio de la administración, tener orden. Tuvimos éxito en esa parte porque logramos obtener una cercanía a los negocios, tuvimos la fortuna de tener pláticas con ellos, acercamiento. Y gracias a que están en una asociación, pudimos tener mucho más ventajas en cuanto a la coordinación de cómo deberíamos trabajar, de qué manera ellos podían funcionar, porque cuando nosotros llegamos, pues no había un orden como tal, ¿no? Hay negocios que cerraban en horarios fuera de lo establecido. Y este acercamiento, esta cercanía que hemos tenido con los negocios ha hecho que tengamos mucho más control. Y la otra parte, que es la parte de la prevención, que ha sido muy importante en esta
dirección de verificaciones, porque nos da la oportunidad de atender a la salud pública, la salud de la población. Estamos atendiendo, hemos implementado proyectos grandes, importantes, que van dirigidos a un sector muy importante de la sociedad, que es a los jóvenes. La prevención en jóvenes es fabuloso. Y implementamos un programa que se llama Vive Libre, Vive Sin Alcohol, que estamos en las escuelas impartiendo pláticas y hemos tenido bastante apertura de las autoridades educativas, que nos han facilitado el estar en las escuelas. Tenemos calendarios ya previstos con las escuelas y hemos atendido el año pasado, en la administración pasada, se lograron atender a más de 5,000 jóvenes. Y eso que pandemia nos detuvo un poquito, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, logramos hacerlo, ya retomamos, ahorita cuando ya todo volvió a lo presencial, y estamos trabajando fuertemente ahí. También se realizaron foros donde estuvieron gentes de alto nivel en prevención. Estuvimos en la Universidad de Medicina, estuvimos en la Escuela de Enfermería, hemos hecho eventos muy de la mano con personas acreditadas en la parte de las adicciones. Y también implementamos, como bien decías, la destrucción de botellas. Este es un programa muy importante porque la dirección tiene esa cercanía con las asociaciones y los negocios, y ellos nos entregan todo los envases ya que ya dejaron de utilizar después de la jornada. Uh-huh. Tenemos un centro de acopio y ahí los estamos concentrando, y de un periodo de tiempo, dos, tres meses, llevamos a cabo la destrucción, donde nuestro presidente es testigo de esa destrucción. Acabamos de tener el evento hace 2 semanas, y se destruyeron 25,000 botellas. Esto es muy importante porque el 40% del alcohol que circula en el país es adulterado. Entonces, el de poder hacer a un lado esas botellas que podían ser reutilizadas para alcohol adulterado, estamos garantizando salud en la población, estamos garantizando seguridad a nuestros paisanos chuslecos, y que estamos haciendo de que esas botellas, los negocios vayan teniendo una cultura de entrega. Ellos nos la dan, nosotros la resguardamos y las destruimos, y estamos garantizando prácticamente la salud. Y esos programas los seguiremos haciendo, ¿no? Terminó la destrucción de este periodo y ya estamos recogiendo nuevas botellas. También hemos hecho otro tipo de acciones que van en función de la salud, y esto al interior del ayuntamiento. Uh-huh. Empezaron de nuevo, después de pandemia, las pláticas de sensibilización a personal del ayuntamiento. Cada semana le damos pláticas a todo el personal, vamos por secretarías, todo esto por instrucción del presidente. Y afortunadamente se han firmado 2 convenios de colaboración, aparte del de salud, se han firmado 2 convenios de colaboración con 2 asociaciones civiles muy importantes, como son Alcohólicos Anónimos, Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, y Grupos Familiares de Al-Anon. Esto quiere decir que estos 2 grupos de autoayuda llegan al ayuntamiento, nos apoyan en las pláticas, y ellos dan el conocimiento, la experiencia, el intercambio de experiencia al personal del ayuntamiento, logrando seguramente un impacto en ellos, que aquel que tenga problemas con su forma de su relación con el alcohol pudiera ayudarle. Y los grupos familiares de Al-Anon, que ayudan a los familiares que conviven con una persona que tiene problema de alcoholismo. Entonces, se han generado acciones importantes de prevención, y esto ha sido precisamente, lo hemos hecho semana a semana, y ahorita tenemos el programa de actividades para este periodo, termina en el mes de septiembre, y contemplamos a todas las secretarías del ayuntamiento. Uh-huh. Oye, y todo lo que tiene que ver con la revisión de los protocolos de salud, uh-huh.
como el uso obligatorio de cubrebocas, que se tome la temperatura al entrar, colocarse gel antibacterial, que todavía lo veo en muchos lados. ¿Eso corresponde a ustedes o a Dirección de Riesgos Sanitarios? Sí, esto el protocolo lo establece la Secretaría de Salud del Estado. Nosotros, por supuesto, tenemos que apoyar todo ese protocolo y tenemos que supervisar que se cumpla. Sí, supervisamos que se cumpla. Incluso estamos en una constante con ellos, en los establecimientos, para el cumplimiento de esos protocolos. Porque a fin de cuentas son seguridad para todos. Claro. No solamente para el que asiste, sino también para el personal de los establecimientos. Estamos al pendiente de ello. Ellos han implementado mecanismos para eso y hasta ahorita todo ha estado, sigue vigente, aunque ya se retiró el semáforo epidemiológico, sigue vigente y se entiende, ¿no? Ya después de todo lo que hemos vivido, hemos aprendido que es una responsabilidad individual, cada uno, el de cuidarnos y implementar estos protocolos garantiza la salud de los que asisten a estos negocios, ¿no? Sí. He visto recientemente, me refiero a los recientes meses, de que el ayuntamiento aplica operativos ahí en la zona de antros. Supongo que también participan ustedes en algo. Sí, sí, cómo no. Se ha instruido a la Secretaría, por el presidente, ha instruido a la Secretaría de Seguridad Pública y semana a semana hay un cierre vial, hay atención, hay presencia de policíaca. Uh-huh. Eso genera tranquilidad en los visitantes, ¿verdad? Uh-huh. Se sienten seguros, se sienten cuidados de alguna manera. Y hasta ahorita hemos tenido saldo blanco desde que se implementaron estos operativos. Y nosotros como Dirección de Verificaciones y Clausuras estamos también participando. Nosotros con las facultades que tenemos supervisamos a los establecimientos y estamos en apoyo, ¿verdad? Esto se realiza todos los fines de semana, jueves, viernes y sábado, en la zona de la 15 Poniente, del Boulevard Comitán a Pichucalco. Ahí está implementado y se genera una acción importante, incluso participa la Secretaría de Transporte también y ha habido atención, se han levantado vehículos piratas y ha habido algunas acciones importantísimas que genera tranquilidad. Lo importante es que la ciudadanía tenga ese impacto, es decir, nos están cuidando, hay atención, y vamos a ir a un lugar a divertirnos, pero de una forma segura, ¿no? Uh-huh, claro. Hasta ahorita ha dado éxito todo esto. Tenemos confianza en que generará en los establecimientos también una responsabilidad de ellos hacia adentro, el de cuidar y estar atentos a la seguridad de la gente, los comensales, ¿no? Uh-huh. Ok. También nos enteramos este fin de semana que el presidente Carlos Morales inauguró la Ruta Botanera 2022. Coméntanos, ¿en qué consistió esta actividad? Bueno, es una acción muy importante también. Se trata de generar, reactivar la economía en la ciudad, pero también el de fomentar una cultura gastronómica, ¿no? Hablar de las botanas de nuestras ciudades. La verdad es un hecho que a nivel nacional todo el mundo conoce las botanas de Tuxtla. Va uno a otra ciudad y le dan a uno de comer, pero aquí en Tuxtla no se come, se botanea, ¿no? Y esas botanas tradicionales, lo que se busca es que siga existiendo el deseo y que los que lo elaboran sigan contribuyendo a mantener buenos alimentos, proporcionar lo mejor esos platillos que son de antaño, son tradicionales en nuestra ciudad. Sí. Esa ruta botanera es consecuencia de esa relación que tenemos con los establecimientos. Participaron, eso fue el día de ayer, participaron 35 negocios tradicionales de la ciudad, botaneros, que llevaron sus botanitas, tenían un stand ahí, ellos se esmeraron en dar lo mejor. Tuvimos una asistencia, la verdad, no esperada, rebasó la expectativa que traíamos en la organización. Calculamos que tuvimos una asistencia alrededor de 700, 800 personas. Uh-huh. Todo mundo con su topper, con su recipiente, una morraletita, como es lo tradicional en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh.
y fueron a la compra de su botana. Todos se buscó que hubiera un precio accesible, y la verdad vimos con mucha alegría cómo la gente asistió, señoras con la morraleta en la compra, la verdad, los establecimientos muy contentos, porque primero dan a conocer su negocio, el tipo de botana que tienen, y generan un ambiente, la verdad, muy favorable, ¿no? que nos hizo sentir muy bien, y desde luego que es punto de partida a otros proyectos que se tienen. La ruta, se habla de una ruta porque a partir de ahorita en adelante va a existir una semana tradicional en uno de esos establecimientos. Es decir, va a haber la ruta, la botana, la tripita en tal negocio, ¿no? La semana de la tripita, ¿no? Y todo el mundo se va a buscar que en los paquetes de turismo que llegan a la ciudad a través de la dirección de turismo de la ciudad, de Tuxtla, se pueda tener esos alcances, que la gente que llegue a los hoteles y por la vía turística puedan llegar a esos establecimientos y gozar de estas botanas tradicionales de nuestra ciudad. De tal forma que estamos inyectando la economía en la ciudad, ¿no? Muy importante. Estos negocios generan fuentes de empleo reales, estables, importantes, y la derrame, ¿no? En la ciudad tenemos esos negocios. El dueño del negocio va a la tortillería de la esquina a comprar su tortillita, va al mercado. Una cadena, ¿no? Importante, que se genera un flujo en la ciudad, y eso da reactiva y hay movimiento en la ciudad. Hay circulante dentro de la ciudad. Estos negocios son importantísimos. Es por eso la importancia de tenerlos vigentes, que la gente los conozca y que sepa. Y por supuesto, también nosotros exigiéndoles a ellos que cumplan con todos los protocolos, sobre todo sanidad, también. Y todas las, sí, claro, y el manejo de higiénico de alimentos, todo lo establecido, y que sean negocios regulares, que cuenten con sus permisos de alcoholes, de permisos de municipales, para que estén en orden, reglamentados, y puedan brindarse mucho mejor a la ciudadanía. Muy bien, pues qué interesante todo eso. ¿Algo que quieras agregar para terminar? Pues bueno, un mensaje a la ciudadanía sería pedirles que estén atentos a la convocatoria del ayuntamiento. Estamos, una ciudad no puede caminar solamente con la participación de la autoridad municipal, sino también con la participación ciudadana. Y los invitamos, hay muchos proyectos y programas que se están estableciendo. El licenciado Carlos Morales ha sido muy enfático en cuidar la limpieza. Hay un trabajo muy grande ahorita aquí en adelante, y pedir a la ciudadanía que esté al pendiente y que participe con nosotros en todas las convocatorias que se hacen, y seguiremos dando de qué hablar en la ciudad, buscando lo mejor para nuestros paisanos. Muy bien. Muy agradecido, Ultimátum, por la invitación. Sí. Muchas gracias a ti, Roberto Mijangos Nucamendi, director de Verificaciones y Clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta la próxima.